Hey, welcome back to new video, this time in Espanol. So if you don't speak Spanish, please just click on the subtitles because it's me the one who translates video. So this is going to be the same way like when I do it in English and Spanish subs, so you won't have any trouble, okay? Entonces, hey, qué bueno tenerlos de vuelta. Como ya les comenté anteriormente, el canal es bilingüe, entonces dependiendo de la información que voy a compartir, lo hago en español o lo hago en inglés. Con los subtítulos, obviamente, para que todos lo puedan entender. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo para este video? Vamos a ver lo que son las cabezas evento gratis que está regalando ahorita Altamura por el tema de Navidad a los miembros del grupo. Ojo, tienen que ser parte del grupo para poder tomarlos. Sí, la cabeza quedó mejor cuando Macio la hizo, así que no se preocupen, esta fue con la shape que yo hice y nada. Y también tenemos dos cuerpos full vento gratis, el de Estefanía, que ya lo deben conocer de la cacería anterior, y el de Claudette, que si no tiene vigencia todavía el límite. Los otros tres, la cabeza y el otro cuerpo, si tiene límite hasta el 31. Ah, no olviden de seguirme en la página de Facebook porque justo ahí ya lo había publicado anteriormente. Y bueno, ¿no? Los chicos ahí con ellos converso y todo lo demás. Y nada, agradecer de todo corazón a las personas que siguen mi trabajo indistintamente del idioma, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Este tutorial se los dedico a ustedes. Y nada, veamos qué es lo que tengo y de verdad espero que la información les sea útil como siempre. Y estamos en la tienda de Altamura. Como ya les comenté, tienen que estar afiliados al grupo. Hasta el día 31 el grupo está con el descuento del 50%, quiere decir que la afiliación solo les va a costar 25 lindens, no 50 como es el precio regular. Así que pueden aprovechar si es que están interesados en estos dos productos que les voy a mostrar. Bueno, tres. Ok. Si está dentro del grupo, simplemente activen su tag de grupo, vienen acá en la caja número 8, le tienen que dar clic derecho a pagar. Como vieron acá, les va a cobrar un linden, el cual se los van a reintegrar. Y este viene a ser la cabeza de chica. Ahora, si estás interesado en la cabeza de chico, simplemente dale clic a la caja número 12 y hacemos la misma operación. Clic derecho a pagar, damos un linden, nos lo reintegran y ya tenemos la cabeza para chico. Ahora, con respecto a esto, yo tengo una pequeña duda porque este de acá es con Teleport Hub y yo tengo entendido que tienes que estar afiliado al Teleport, que son 10 lindens la afiliación, pero yo no estoy afiliada y miren lo que yo voy a hacer es clic derecho, tocar y voy a hacerle clic en Deliver para que me lo envíe y me lo mandó. No pagué ni un solo linden, solamente lo pedí y ya está. Pueden hacerlo así como yo o lo otro sería pagar un linden, pero no lo recomiendo. Y el segundo avatar se encuentra dentro del evento Versus. Para eso tienen que estar afiliados al evento de Versus y nada, van al vendor de Altamura que está dentro y lo toman. Acá les enseño un pequeño corto. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Ok, como vieron, ese es el otro avatar Brigitte, que es de un tono piel más bronceada. Nosotros vamos ahora para el tutorial usar el de Claude, es el que vamos a revisar.
Y a mi opinión personal me parece una de las caras más bonitas de Altamura y que no parece tan Altamura, porque como siempre hemos visto que las caras se parecen. En fin, yo estoy tomando de base un avatar clásico porque estoy asumiendo que la persona que va a utilizar este avatar es alguien que no tiene un avatar Benton, ¿ok? Entonces no olviden que primero se tienen que colocar el alfa del avatar Altamura para que así que cuando nos retiramos el cuerpo sea fácil y no quede nada, ninguna parte suelta. ¿Vieron? Simplemente retiro todo lo que llevo puesto, en este caso el de María. Y nada, quedé con los ojitos. Les recomiendo también, si están dentro del grupo Altamura, tomar lo que sería esta ropa interior, que es especial para Altamura, cosa que cuando coloquen el cuerpo no van a quedar desnudos, ¿ok? Este lingerie es gratis, así que lo pueden tomar de los regalos del grupo. Ok, estoy activando el cuerpo. Oh, no se olviden también, por favor, que tienen que tener activado el shape y el shape de las cejas. Da un recuerdo, ceja pestaña, siempre me confundía eso. Ok, para que puedan ver el avatar tal y cual viene de fábrica, ¿sí? De esta manera es como viene el avatar Altamura con el shape hecho por ellos. Si les gusta lo pueden mantener y si no, clic derecho, editar shape. Y aquí simplemente pueden modificarlo a su preferencia. Esto ya lo hemos visto en varias oportunidades, pero en caso de que aún no lo sepas, puedes modificar la forma en que el avatar luce. Esto, como vuelvo a decir, es opinión personal. Todos los shapes son bonitos porque todos tenemos un gusto distinto. No existe un prototipo en sí exacto de belleza. Con tal que tú te sientas satisfecho como luce tu avatar, es lo más importante. El respeto entre todos, como siempre, por favor. Ok, no olvides que lo tienes que guardar como Save As, para que se guarde una copia del shape y tengas el shape original en caso de que quisieras retomar a la forma. Yo como siempre ya tengo hecho mi shape personalizado. Esto parece programa de cocina, que ya lo tengo listo. Y esta sería la forma que yo he editado el avatar, que me gusta más. O bueno, de lo que hice en poco tiempo que tuve para arreglarlo un poquito. Porque este es el de Altamura y este es el mío. Modifiqué principalmente el rostro, pero ahora me doy cuenta que no me gustan mucho los hombros. Me siento un poquito hombrona. Entonces, nada, regreso simplemente, clic derecho a editar el shape que yo había hecho. En la parte de los hombros, shoulders, lo voy a reducir un poco para que tenga una mejor proporción. Y le doy clic en guardar porque estoy usando mi misma shape. Si ustedes tienen estos ojos que son por aplicador de los tradicionales que se le aplican al avatar clásico, lo pueden hacer así como yo lo estoy haciendo, ¿vieron? Y ya le cambié mis ojitos. No necesito ojos mesh porque simplemente estoy pintando los que vienen en el por defecto en el este. Ok, también de la misma manera pueden editar lo que son las cejas, la forma de las cejas, y acá le ponen el nombre que ustedes deseen. Recuerden que guardar como Save As para que se guarde una copia y no estén guardando sobre el original. Yo tengo ya mis cejas acá editadas, me gusta que sean más bajitas, no me gusta que sean tan estiradas, ese es mi gusto personal. Ahora, este es el HUD de cuerpo que trae el avatar, es el HUD básico. Yo le estoy dando clic ahorita en la parte inferior y como un dibujito que ven que dice RL upper lower, eso lo hace automáticamente, desaparece todo así en grupo general, o pueden hacer rayita por rayita como están viendo acá, dependiendo de la ropa que ustedes estén usando. Ahora también tenemos la opción donde dice hair, vamos a borrar lo que sería el hair base y ya queda plona. Dependiendo del tipo de cabello que quisiéramos ponerlo, esto nos facilita mucho porque a veces ya saben que se mete el pelito, tenemos dos colores. También en eyelashes podemos remover lo que son las pestañas. Si ustedes tienen alguna pestaña mesh extra y que quieran agregarlo a su avatar, lo pueden hacer removiéndolo, y si no, lo dejan ahí. Ahora, el avatar de Altamura, el gratis, nos trae tres piececitos, o sea, como siempre, el alto de tacón, el nivel medio y el plano para lo que son zapatillas, que me encantan. Simplemente le haces clic en el donde dice 1, 2 o 3, juegas ahí con ellos. No te asustes si te aparecen los tres pies de golpe. Ahora, voy a vestir al avatar para que veas que se le puede poner la ropa compatible con Maitreya o Slink, dependiendo del caso. Y veas que es fácil vestir a este avatar y es la ventaja que tiene porque es compatible con la mayoría de ropas gratis. Este vestido es de la tienda Insole y es gratis, así que te voy a dejar el link para que lo puedas ir a tomar si es que lo deseas. Yo voy a vestir a la muñeca como la presenté en el intro. Bueno, como están viendo aquí, estoy moviendo de los alfas porque están unos huequitos, que es lo normal, todos los avatares lo tienen, si seas cuerpo Maitreya también a veces hay hueco. Nada, simplemente ajusta el cuerpo a las partes que son. Ahora, mira, también te quiero comentar algo muy importante. Vamos a ponerle los zapatos. En el pie izquierdo estoy poniéndole uno compatible con Slink y en el pie derecho estoy poniéndole uno con Maitreya.
Este avatar en cuestión de pies es compatible solo con Slim, porque mira cómo le queda el zapato si tú le pusieses de otro cuerpo. No le va a quedar. Así que ten en cuenta eso. Ahora, un tip para que tu avatar se vea muy bonito es que tienes que tener en cuenta el tipo de cabello que le vas a agregar. Dependiendo el corte, el efecto que tiene el cabello, le va a cambiar el look mucho. Por ejemplo, este de acá está muy bonito, pero interfiere con mi vestido, entonces no se lo voy a poner. De verdad me encantó más el pelo corto, pero vamos, les estoy enseñando cómo cambia el rostro del avatar dependiendo del pelo que ustedes le pongan. Yo utilicé este por mi vinchita de colores para la intro, es de la tienda True. Obviamente es de regalo de grupo, pero bueno, ven cómo me queda acá el hair base de otro color. La debería quitar, pero lo voy a dejar. Otra forma, aparte para personalizar el avatar, pueden usar el HUD del rostro, que le da unos pequeños movimientos para que tenga un look más natural, como pueden ver aquí. Es muy fácil de personalizar, y también tenemos lo que sería el HUD del movimiento de las manos. Si lo quieren activar, tiene tres tipos de movimiento para que el avatar los pueda usar. Y nada, así quedaría un avatar mucho más natural y fácil de usar. Ahora veamos el avatar de chico. Estoy usando el cuerpo Altamura Max. Este es el cuerpo de pago. Ojo, no es el cuerpo gratis. ¿Por qué? Ya que voy a hacer ahorita la demostración de lo que sería la cabeza, que es compatible con Omega. Recuerden que el cuerpo gratis no se le puede quitar la cabeza. Así que nada, estoy usando, como dije, el cuerpo de pago, no el cuerpo gratis. A ver, me voy a colocar el shape para que cuando me ponga la cabeza lo pueda ver normal. Más 7 decapité. Por cierto, el polo, el t-shirt que estoy usando ahorita es gratis también. Les voy a dejar el link para que lo recojan. O si vieron mi video anterior, saben dónde encontrarlo. A ver, esta sería la cabeza. No tengo ojos. Este es tal y cual viene. El color de piel. Viene con tatuaje, viene con hair base. Y así. Entonces, lo que pasa es que yo tengo ahorita puesto... ¿cómo se llama? El alfa del avatar Max. Entonces lo voy a quitar y le voy a dejar solamente el de la cabeza, que como ven solamente cubre cuerpo y cabeza y no borra los ojos. Y bueno, ahí tengo los ojos de defecto. Esta cabeza también se puede ajustar según su preferencia. Si gustan, pueden usar el shape de Altamura, no hay ningún problema con ello. Pero nada, si no les gusta, simplemente lo editan, save as, guardar como, para que les quede la copia. Este vendría a ser el shape que Matthew personalizó con las cejas. Y nada, así quedaría al gusto de cada uno, ¿no? Es el gusto de la... ¿Vieron cómo a mí me quedó mi cabeza horrible? Bueno, es que yo no soy chico. En fin, ahora ya le aplicamos lo que sería el color de cuerpo. Por eso ven que el cuerpo ya no está tan blanquito. Y ahora en vivo le estamos en vivo aplicando el color de cara. Color de cabeza, ya me olvidé. El punto es que tenía que demostrarte que a esta cabeza le podemos cambiar el color de piel. Ojo, tenías que tener el kit de Omega para poder hacerlo. Ok, ahora esta cabeza nos trae este HUD interactivo de animaciones para el rostro. Como puedes ver, estoy probando acá algunos del labio, que el de chica también lo tiene, sino que para no ser muy extenso el video, estoy haciendo la demostración con la cabeza de chico. Pero la cabeza de chica, valga la redundancia, tiene las mismas opciones, ¿ok? Ahora te voy a enseñar cómo grabar estas animaciones para que las puedas tener personalizadas para tu cabeza. Simplemente primero le das clic a grabar, luego escoges el número que deseas, clic a más para que se grabe, luego yo voy a elegir la opción número 5, otra vez clic más, te das cuenta, las dos secuencias están grabadas, y luego save, que sería guardar. De esta manera ambas animaciones han sido guardadas aquí en el primero disco. Vamos a darle clic para que puedas ver de que funcionan bien. ¿Ves? Automáticamente ahora el avatar empieza a gesticular las animaciones que yo he seleccionado como mi favorito número 1. Y nada, luego lo detengo y ya está. Voy a hacer una demostración más para que veas cómo lo podemos guardar. Volvemos a hacerle clic al cassette. Entonces elegimos la opción que más nos gusta. En este caso estoy eligiendo la opción número 6. Clic a más para que la secuencia se grabe. Luego número 8, que es la boquita. Otra vez clic al más. No te olvides de hacerle clic al botón de más, si no, no se va a grabar. Y luego recién le das a save.
y ambas animaciones se van a configurar en el segundo espacio. Ahora le doy clic y ven cómo empieza a moverse. Esta cabeza no trae otro tipo de HUD más que este, pero es muy fácil y básico de usar, así que lo puedes usar para animar al avatar si lo deseas. La gran ventaja es que le puedes cambiar la piel como ya te comenté y lo puedes personalizar. Espero que te haya gustado este pequeño tutorial, no es la gran cosa, y si tienes alguna duda recuerda dejarlo en los comentarios que yo siempre te estoy respondiendo. Conmigo será hasta el siguiente video. Felices fiestas y nos vemos. Bye bye.